El término del interaccionismo simbólico fue acuñado primeramente en 1937 por Herbert Blumer. Es este quien establece la premisa básica de esta conceptualización. Si la conducta de las personas se halla vinculada al significado que tengan las cosas, lo que signifiquen las cosas para el sujeto va a depender de su interacción social con otros actores de su entorno y, en definitiva, de los significados aprendidos en su experiencia social interactiva. El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica que ha tenido un gran impacto en la psicología social contemporánea, así en otras áreas de estudio como las ciencias sociales. Esta teoría analiza las interacciones y sus significados para comprender el proceso a través del cual los individuos nos convertimos de miembros competentes de una sociedad. Desde la primera mitad del siglo XX, el interaccionismo simbólico generó muchas corrientes distintas, así como metodologías propias que han tenido gran importancia en la comprensión de la actividad social y en la construcción del yo. La interacción simbólica se refiere al proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Mediante las interacciones simbólicas adquirimos informaciones e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y las de otros, compartimos sentimientos y conocemos a los demás. Sin símbolos, nada de lo anterior podría ocurrir. Nuestro pensamiento y acción serían totalmente restringidos. Uno de los teóricos del interaccionismo simbólico fue George Ervin Mead. Fue un estadounidense nacido en Soulouse Haile el 28 de febrero de 1863 y murió el 26 de abril de 1931. Sus padres fueron Hiram Mead y su madre Elizabeth Billings. Fue un filósofo pragmático, aunque no tuvo un título universitario. También fue considerado sociólogo y psicólogo social. También fue el teórico del primer conductismo social, también llamado interaccionismo simbólico en el ámbito de la ciencia de la comunicación, con influencias de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia y de la conducta. Recalcó la emersión del yo y de la mente dentro del orden social y en el marco del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse con sus padres, en este caso el interaccionismo simbólico. A partir de la crítica del conductismo, denominó su propia corriente como el conductismo social. Pensaba que el yo surge de un proceso social en el que el organismo se cohíbe. Esta timidez es el resultado de la interacción del organismo con su ambiente, incluyendo la comunicación con otros organismos. El gesto verbal es el mecanismo a través del cual se verifica esta evolución, pero para él también la mente es un producto social. La mente o la inteligencia era un instrumento desarrollado por el individuo para hacer posible la solución racional de los problemas. Mead hizo por ello hincapié en la aplicación del método científico en la acción y la reforma social. Durante su vida solo publicó artículos. Sus libros fueron editados póstumamente a partir de los manuscritos y de los apuntes de sus alumnos. Sus principales obras son La filosofía del presente en 1932, Espíritu, persona y sociedad desde el punto de vista de un conductista social en 1934 y La filosofía del acto en 1938. Finalmente, Mead en su vida escribió la frase que podría caracterizar su propia vida. La más gloriosa afirmación de un espíritu independiente es solo la afirmación de su capacidad única para desempeñar algún papel social. Herbert Blumer nació el 7 de marzo de 1900 en Louis, Missouri y falleció el 13 de abril de 1987. Fue un sociólogo de la Escuela de Chicago, influenciado por la obra de George Schmidt. Derivó la corriente sociológica denominada interaccionismo simbólico. Él mismo fue quien acuñó el término en 1937 y desarrolló su concepción teórica y metodológica, constituyéndose como el autor más representativo de dicha corriente. Tres son las ideas en las que Blumer fundamenta el interaccionismo simbólico. La primera es que las conductas de los individuos están sujetas al significado que les otorguen a los objetos de su mundo de vida. La segunda es lo que signifiquen las cosas para el sujeto depende de la interacción social con otros actores de su entorno y los significados dependen de la experiencia social del sujeto. Y por último, sus puntos principales y sobre los que fundamenta el marco teórico son el sí mismo, el actor, la interacción social, los objetos y la acción conjunta. Con ello establece un nexo entre los conceptos del yo y la estructura social, a la que comprendía como interrelacionadas y recíprocamente influyentes, y partes inseparables de la realidad social.
da origen en la época entre 1920 y 1930 en la Escuela de Chicago en Estados Unidos, en el contexto de la aparición de la opinión pública moderna, el desarrollo de las tecnologías de la información, el sistema democrático y la inmigración europea. Estudian la comunicación como un hecho social significativo y muestran un considerable interés por la opinión pública. Inauguran el conductismo social en un contexto en el que se trabajaba con el individuo con una máquina aislada o con la sociedad como una máquina aislada. Los objetos de estudio más significativos en esta escuela son la ecología humana, la relación individuo-comunidad y la interpretación como factor fundamental en la comunicación. En el ámbito social científico se entiende que esta teoría surge del paradigma de pragmatismo de Charles Peirce. El interaccionismo simbólico hace parte del paradigma interpretativo, ya que este le da un sentido de la acción social desde la perspectiva de sus participantes. Dicho paradigma concibía la comunicación como una producción en un sentido dentro de un universo de símbolos. Las personas llegan a definir situaciones y conductas atribuyéndoles un determinado significado a cada uno. Por eso el paradigma interpretativo se relaciona tanto con esta teoría, ya que permite interpretar diferentes significados, los cuales para cada uno tiene uno diferente y se les da diferente interpretación dependiendo de su contexto. Para el interaccionismo simbólico, la capacidad simbólica del ser humano es uno de los grandes logros filogenéticos. Por medio del manejo interno de símbolos, las personas llegan a definir conductas, situaciones, atribuyéndolas a significados. El individuo, por tanto, no es considerado como un mero receptor pasivo de estímulos, ni tampoco de un proceso mecánico desvinculado de significados colectivos. Al contrario, es visto como un conductor activo de significados organizados estos de manera dinámica en torno a procesos compartidos de interacción. Esta interacción simbólica se da a conocer como un proceso en el cual las personas interactúan con los demás, de que interactúan con símbolos para conseguir significados de estos mismos. Y mediante la relación con otros individuos se adquiere información, ideas que entienden como propias experiencias con otros. Además, las personas actúan dependiendo de la interacción que tienen entre sí y la relación con ciertas situaciones y comportamientos. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Víctor haciendo el experimento respecto a la teoría del interaccionismo simbólico. Entonces, señor Víctor, si usted fuera mudo, ¿cómo pediría un cigarro? Cigarro le pediría de esta manera. No sé, me parece que es la mejor manera. Yo he visto ya otros mudos comprar cigarro y hacen esa seña así por lo que no pueden hablar. ¿Por eso lo harías? Sí, señora. Bueno, ahora estamos aquí con Sergio y estamos en un experimento. ¿Cuál la pregunta será para ti? ¿Qué es desmenuzar? Pues desmenuzar para mí es, por ejemplo, en el ricostillo, un ejemplo, haciendo así y pues así. Ok, ahora tú cómo señalarías que algo está bien y que algo está mal. Pues así como con la mano, bien o mal. Ok, bueno, continuando con el experimento, esta vez le preguntaremos a mi mamá. ¿Cómo pedirías un cigarrillo si fueras muda? ¿Por qué? Pues porque la gente lo identifica más con un cigarrillo, ¿no? Ok. Ahora, para ti, ¿qué es desmenuzar? Desmenuzar es hacer algo en pedazos, así es, desbaratar. Vale. ¿Y tú cómo señalarías algo que está bien y algo que está mal? Algo que está bien, así, muy bien. Y si está mal, es mal. Vale.
Finalmente, se puede deducir que nosotros los seres humanos actuamos hacia los objetos o determinadas situaciones en base de los significados. Y estos significados se crean a través de la interacción social y es allí donde comienza y también donde termina. Además de esto, estos significados se pueden ir modificando a lo largo del tiempo dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Nosotros los seres humanos diariamente estamos en constante interacción, la cual nos permite comunicarnos y no tiene que ser necesariamente con el habla, pero con símbolos se puede comunicar aún mucho más. Y como lo veníamos diciendo, aunque estos pueden cambiar su significado, esto depende del contexto en el que se encuentre, pero que al final siempre va a haber una comunicación y permite deducir o conocer cómo una persona adquiere un conocimiento o el porqué de su acción en determinados contextos.